Vea esta noche en la emisión dominical de 11 Noticias. Expertos reaccionan preocupados por la alta polarización y confrontación entre partidos políticos a menos de 3 meses para las elecciones generales. Consejo Nacional Electoral realiza sorteo de posiciones de partidos políticos y candidatos en papeleta de votación. Más de 900 fallecidos por accidentes de tránsito registran las autoridades de vialidad y transporte en lo que va del año. Agotadora jornada de trabajo realizó este fin de semana el candidato presidencial del Partido Liberal, Yanni Rosenthal, visitando los departamentos del Paraíso y Olancho. La Policía Internacional Interpol logra capturar en Guatemala a un miembro del clan de los Valle Valle, mientras un ciudadano norteamericano es extraditado hacia los Estados Unidos, acusado de los delitos sexuales en la Nación del Norte. Una rebajita en los precios de las gasolinas se registrará a partir de este lunes en todas las estaciones de servicio. Estas y otras informaciones a continuación en 11 Noticias, emisión dominical. Muy buenas noches, tengan todos. Gracias por acompañarnos en 11 Noticias Dominical. Estamos ya preparados y arrancamos con las noticias, lamentablemente dándole a conocer que los accidentes de tránsito continúan como la segunda muerte más frecuente en el país. Son más de 900 hondureños los que han perdido la vida a causa de estos accidentes en lo que va del 2021. Según autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, en lo que va de este año, más de 900 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito a nivel nacional. Se reportan alrededor de 6.200 accidentes, en su mayoría debido al irrespeto a las medidas que se han establecido para la circulación vehicular en el país. El 40% de los accidentes viales participan motocicletas porque son vulnerables en las vías. Según lo manifestado por las autoridades, esas personas al sufrir un percance sufren por lo general lesiones leves o golpes graves que en muchas ocasiones les provocan la muerte. Por parte de la Dirección Nacional de Tránsito, aseguran que realizan constantemente operativos para evitar que los registros por muertes en accidentes viales continúen en aumento y también que se han sumado una serie de instituciones para poder contrarrestar este flagelo que está causando tantas tragedias al pueblo hondureño. Para 11 Noticias, Samantha Velázquez. Pasamos ahora al campo político. Roldán Barahona nos da a conocer que el candidato presidencial Yanni Rosenthal escuchó a productores de granos y también de café en el Valle de Jamastrán. En su segundo día consecutivo en la zona oriental del país, el presidenciable abogado Yanni Rosenthal Hidalgo visitó el municipio de Danlí y puntualmente el fértil Valle de Jamastrán, en donde se reunió con productores de café y granos de ese sector, planteándole la problemática actual de estos rubros tan importantes en el país. Con el apoyo al sector de productor de maíz, ni al productor de café, ni a ningún otro sector. Efectivamente, estamos claros. Sí está en el abandono este valle, a pesar de que este valle es famoso en todo Honduras como uno de los valles de Honduras, ¿verdad? El llevado y traído tema del sistema de riego del Valle de Jamastrán fue tema puntual de conversación entre los productores y el líder del liberalismo en el país. Estamos preocupados y eso es una petición que hoy le vamos a hacer al candidato aquí en el Valle de Jamastrán, que nos ayude y que nos investigue cómo quedó la situación del riego del Valle de Jamastrán, porque ahora ya no nos podemos atener a los inviernos. En cuanto al café, también los productores hicieron sus planteamientos. Hacerle algunas peticiones de llegar a concretar y de ya ser el próximo presidente de Honduras, pues esperaríamos a pedirle que apoye al sector productor de café. Recuerde que este es un rubro que genera más de 1.400 millones de lempiras al país. Y si él apoya esto y apoya a los productores de café, más que seguro estamos que la producción va a tener resultados muy buenos.
De esta forma finalizó el periplo por la zona oriental, de quien el próximo 28 de noviembre podría convertirse en el próximo presidente de la República. Desde Danlí para 11 Noticias, Roldán Barahona. Bien, y ahora le informamos que desde Guatemala la Interpol logra la captura de otro miembro del clan de los Valle Valle. Guatemala entregó este domingo a autoridades de Honduras a Cruz Humberto Valle Valle, de 60 años, primo de los miembros del cartel Valle Valle que enfrentan juicio en Estados Unidos. Lo que es la Policía Nacional, a través de la Dirección Policial de Investigaciones e Interpol, han logrado la detención de una persona con búsqueda internacional, ¿verdad?, por tener notificación roja por el delito de lavado de activos, perteneciente a la familia Valle Valle. La orden de captura fue emitida por el Juzgado de Jurisdicción Nacional desde hace 3 años, tiempo en el que Cruz Valle se refugió en el hermano país hasta el día de su aprehensión. Bueno, esta persona tenía alerta desde hace 3 años, básicamente por el delito de lavado de activos. El acusado será remitido al Juzgado de Jurisdicción Nacional que emitió la orden de captura. Para 11 Noticias, Samantha Velázquez. Continuamos con las informaciones. El presidenciable liberal Gianni Rosenthal ha visitado la ciudad de Juticalpa, donde fue recibido por una masiva caravana de vehículos. Este domingo, Juticalpa se vistió de los colores rojo, blanco, rojo, con la visita del presidenciable liberal, el abogado Gianni Benjamín Rosenthal, quien a su llegada al municipio realizó una multitudinaria caravana en conjunto de los líderes del Partido Liberal a nivel departamental. Y este partido había perdido la esperanza. Este partido había perdido como hasta los deseos de ganar. Y cayó a su punto más bajo en el 2017, cuando obtuvo apenas 470 mil votos. Pero hoy el partido está cambiando. Y hoy que estoy viendo las caras que están aquí, me alegra ver la cantidad de jóvenes que están aquí entre nosotros. Y este partido, en las elecciones internas, obtuvo 800 mil votos, fue el partido más votado, se convirtió en la primera fuerza de oposición, se puso de pie y está listo para triunfar en las elecciones de noviembre. Pero quiero que sepan que me he preparado para ser presidente. No voy a llegar a improvisar a esa casa presidencial. Y además he pasado por momentos duros en mi vida. El Partido Nacional humilló a mi padre, me humilló a mí, humilló a mi familia. El coordinador departamental del Partido Liberal y aspirante a diputado Samuel García Salgado dio la bienvenida al presidenciable Gianni Rosenthal. Además, se aprovechó para reinaugurar la sede del Partido Liberal en Juticalpa. Que Olancho hoy está irradiando la próxima victoria del Partido Liberal en Honduras. Olancho, Olancho, tengo el honor de presentarles al próximo presidente de Honduras, abogado Gianni Benjamín Rosenthal Hidalgo. En esta concentración asistieron simpatizantes del partido de Juticalpa y alrededores y los diferentes aspirantes a diputados y alcaldías liberales por el departamento de Olancho. Desde Juticalpa, Olancho, para 11 Noticias, Roberto Olivera. Bien, siempre en el campo político nos enlazamos con la periodista Odalia Urbina. Ella se encuentra en las bodegas del Infob, donde ya se realizó el sorteo de las posiciones que ocuparán los partidos políticos en la papeleta del proceso electoral general. Pero que sea Odali que nos dé más detalles sobre esto. Adelante. Así es, buenas noches, Samantha y televidentes de 11 Noticias. A esta hora de la noche se lleva sin ningún peligro, tampoco luego de los incidentes que ocurrieron el día de ayer, con total normalidad continúa el sorteo del Consejo Nacional Electoral, esto para elegir a las personas que estarían integrando la ubicación dentro de las papeletas electorales de los partidos políticos, alianzas y también candidaturas independientes.
habitantes hasta esta hora de la noche han manifestado de que hay bastante tranquilidad tanto dentro y fuera de las instalaciones. Se cambió el lugar y también la hora, esto debido a lo ocurrido el día de ayer. Estamos ubicados en un hotel aquí en la capital, en donde continúan incluso aquí miembros de los diferentes partidos políticos, en donde se verá finalizado y de esta manera el sorteo quedaría prácticamente dado por hecho. Esto después de 9 veces que fue interrumpido el día de ayer por los diferentes estragos ocurridos, estos por seguidores, también los problemas que habían ocasionado algunos de los diputados. De esta manera entonces queda integrada el nivel electivo presidencial. Son los siguientes partidos: el PAC en la primera posición, en el segundo el FAPER, en la tercera Nueva Ruta, en la cuarta Alianza Patriótica, en la 5 el Capitán Santos Orellana, en la posición número 6 Vamos, en la posición número 7 Libre, en la posición 8 el Partido Salvador de Honduras, el partido en la 9ª posición es Líder, en la casilla número 10 la UDE, en la casilla número 11 Democracia Cristiana, en la 12 Todos Somos Honduras, en la 13 también sería integrado el 14 el Partido Liberal y el 15 el Partido Nacional. De esta manera quedaría conformada la papeleta presidencial. De esta manera solo se está a la espera entonces de que el Consejo Nacional Electoral esté publicando en los próximos minutos lo que es la totalidad de la papeleta, cómo quedaría conformada para las elecciones del próximo 28 de noviembre. Esto es lo que podemos informar a esta hora de la noche, compañeras. Nos mantenemos pendientes y en las próximas emisiones de 11 Noticias estaremos ampliando más detalles. Buenas noches. Muchas gracias a nuestra compañera Odali Urbina, quien desde ayer ha estado dando cobertura a todo este proceso. Lamentables las imágenes que se mostraban, enfrentamientos y violencia que se vivió el día de ayer, esto en el sorteo y que se tuvo que posponer para hoy, donde ya finalmente se ha pues definido lo que son las posiciones de las papeletas en los partidos políticos que pues se disputarán varios cargos de elección popular en el proceso general. Pasamos ahora a otros temas, dándole a conocer que un ciudadano norteamericano es extraditado a su país. Esto es para que responda por delitos sexuales. La Policía Nacional, a través de la unidad de Interpol de la Dirección Policial de Investigaciones, informó sobre la salida de un ciudadano norteamericano pedido en extradición por su país de origen. Se trata de un hombre de 28 años, quien está acusado por delitos de agresión sexual. Hace unos días, la Interpol detuvo a un ciudadano americano, el cual estamos repatriando hacia Estados Unidos en virtud de que es buscado por las autoridades de Florida de por la vez. Autoridades norteamericanas lo solicitan desde el 28 de febrero del año 2014, por lo que realizaron todas las coordinaciones pertinentes para hacer posible su ubicación, captura y salida del territorio hondureño. Nosotros teníamos información que él tenía un aproximado de 4 años de estar residiendo en nuestro país y era buscado por las autoridades norteamericanas desde el año 2012. ¿El nombre de la persona? Se llama René Michel Ugalde Ugalde. El capturado estuvo recluido en el Centro Penal de Tel Atlántida desde julio del 2020 por los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego, municiones y posesión indebida de uniformes militares. Quedó absuelto de dichos cargos y al salir del centro penal, agentes de la DPI lo capturaron para hacer cumplir el pedido de extradición. Para 11 Noticias, Samantha Velázquez. Con esto llegamos al final de las informaciones. Gracias por haberse informado con nosotros y los invitamos a que continúe con la programación de Canal 11. Ya viene el gallo de los deportes. Buenas noches.